Buen día, amigas y amigos. Hoy voy a preparar unas ricas tostadas de carne molida, amigas. Muy deliciosas. Aquí ya estoy tostando las tortillas. Miren, para ahorita que ya empiece, ya voy a tener un poquito avanzado. Miren, ya tengo unas pocas de tortillas ya doradas. Miren, aquí las tengo. Así nada más las voy a pasar. A ver, son dos, tres, dos, tres. Voy a tostar otras dos. Para que si viene mi hijo ya le doy comida con tostaditas. Ahorita voy a guisar la carne molida para que vean cómo la voy a guisar. Miren, aquí pues van a ver cómo voy a dorar esta tostada. Son tortillas de las que me quedan, amigas de casa. Miren, son con las que comemos. Si las quieren hacer con delgaditas, pueden hacerla, nada más que se quiebran muy fácil. Y estas no, estas duran más. Miren, así la voy a subir al fuego para que ustedes vean. Miren, aquí está ya dorándose. Y aquí, miren, ya cocí. Esto cebolla y ajo se lo voy a agregar a la carne molida, amigas. Y aquí tengo ya el tomate, miren, para hacer la salsa. Dos tomates grandes, cuatro chiles jalapeños, un trocito de cebolla. Un trozo de cebolla, miren. Y dos dientitos de ajo, agua y sal, es lo que le agregué y así lo dejé para que ahorita lo voy a licuar, que ya está un poco frío. Pero mientras así voy avanzando, para no hacer muy largo el video, ahí va. Miren, esta es una papa, ya piqué una papa. Miren, está chiquitito los cuadritos, amigas. Miren, chiquitos los cuadritos, una papa de este tamaño es la que vamos a ocupar. Y aquí voy a sacar esta tostada para agregar otra tortilla. Y así, miren, amigas, ya salen las tortillas de aquí mismo doraditas de su casa, miren. Bien ricas y luego no hay riesgo de que estén rancia el aceite. Así usted se asegura. Bueno, aquí ya puse, miren, ya les he mostrado otras veces cómo hago la cebolla curtida. Es media cebolla morada grande, el jugo de dos limones gorditos y luego sal y agua hirviendo. Y ya la puse así, miren, tapadita. En 1 hora y media, 2 horas ya está lista. Y ahorita voy a regresar a guisar ya la carnita, amigas. Nada más termino esto y voy a moler la salsa. Ahorita van a ver. Aquí tengo la carne molida, amigas. Voy a ponerla a cocer así. No le voy a agregar aceite, amigas. Así la grasita que suelte la carne. Mira, le voy a agregar un diente de ajo. Con este sabor es suficiente porque ya va a tener sabor con la tantita sal y pimienta, amigas. Y aquí voy a traer una cucharita para darle vuelta. Y esta cebollita se la voy a agregar, pero ahorita que se seque un poquito. Vamos a esperar a que se guise un poquito la carne y luego ya regreso. Mientras le voy a quitar lo poquito que le quedó aquí de ajo. Miren, siempre le queda algo ahí. Lo voy a aplastar más. Y con eso de ajo, para que no esté muy fuerte el sabor. Así, miren, y aquí ya tengo, ya agregué aquí, miren, la salsa que les mostré. Yo les voy a escribir la receta, ya les enumeré los ingredientes. Y ahorita voy a licuarla y ahorita regreso. Ya desbaratando la carne, miren, amigas, para que quede bien despegadita, que no queden hechas bolitas. Y ahorita le voy a agregar aquí la cebolla. Pero aquí, miren, ya licué la salsa, el tomate y la cebolla. Y aquí está, miren. Este para que me sirva para después, para otras comidas. Porque a veces la que deja uno así en el traste, amiga, se aceda con estarle metiendo la cuchara. Y así no, miren, ya aparta usted para otras comidas. Y seguro que se le va a conservar bien. Así lo voy a seguir, miren, ya está soltando el agüita.
Ahorita regreso. Aquí ya le voy a agregar la... Miren, amigas, ya está casi se dora. Ya le voy a agregar la cebolla para que se cristalice ahí en la carnita y le dé muy buen sabor. Así sencillitamente. Todo va a estar saborizado, amigas, con el juguito va a quedar bien rico. Así me vuelta y vuelta para que no se les queme. Así, ahorita regreso. Ahora le voy a agregar las papitas. Es una papita nada más, amigas, pero es la costumbre de decirlas. Y como a las papitas no le he agregado sal, pues se la voy a agregar y le voy a agregar tantita pimienta. Tantita sal y tantita pimienta. Así. Y la voy a mezclar y así la vamos a tapar, amigas, para que... para que se cocinen a vaporcito. Así, mientras voy a ir acomodando todo aquí para servir. Así lo voy a tapar. Ahorita que se cosa, amigas, ya regreso. Miren, también tengo aquí la... queso molido, amigas. Queso de rancho, miren qué rico. Es queso que lo compro yo oreado, amigas. Pero aquí lo secamos en casa y se nos va quedando. Lo envuelvo en papel aluminio y se seca. Miren qué bonito. También aquí tengo la lechuga ya picadita. Rábano. Rábano, pepino, miren. Va a estar bien sabrosa con mucha verdurita. Voy a probarla a ver si ya está. Las papitas, amigas, porque la carne pues ya estaba. Así, miren, la prueban y ahí se van a dar cuenta. Las corté chiquititas para que se cozan ahí rápido. Ya está, amigas. Ya está. Dale otra vueltita, amigas, para que no se peguen en el sartén. Aquí nos economizamos el aceite, amigas. Digo, nos economizamos para que no nos haga daño. Porque le tuve que agregar aceite aquí a las tostadas. Ahora aquí, miren, le voy a poner frijolitos. Aquí ya los calenté. Muy ricas estas fritanguitas, amigas. De cena o de comida. Muy sabrosas. Así, miren, frijol. Luego le voy a agregar la carne. Por eso le digo que las tortillas delgaditas para tacos no se prestan porque luego se quiebran, amigas, no aguantan el peso. Y estas pues son así cargaditas, miren. Así, miren, bien serviditas. Sin exagerar porque aquí hay que ponerle todavía la lechuga y toda la verdura. Voy a poner esta, amigas, pero no se las voy a... A esta no le voy a poner lechuga para que vean que es de... Que se mire que es de carne molida con papitas, miren. Esta sí la voy a dejar. Así, bichita. Aquí decimos, amigas, bichi. Palabras de Sonora, amigas. Así, bichita, la voy a dejar esta. Y aquí la pongo en el plato, miren qué rico. Y aquí le voy a poner la lechuga. Aquí con mucha lechuguita, pues más ricos, amigas. Miren, así. Y aquí le voy a poner la cebolla. La voy a sacar aquí para que ustedes la vean. Miren, aquí está la cebolla. Miren, así. A como les guste a ustedes. Aquí a él les gustan mucho, pues le pongo mucha cebolla. Ay. Tampoco se trata de exagerar. Así. Y le voy a poner queso, amigas. Queso, mire, de rancho, queso oreado. Miren, así. Muy deliciosas. Luego le voy a poner pepinos.
Así no se le van a ver porque está el plato verde. Y rábanos. Y aquí. Así, miren, amigas, qué rico. Con su limoncito y la salsa que preparé ahorita. Miren qué delicia. Y listo, amigos, para comer. Así también, si le quieren agregar aguacate, pues puede ponerle. Voy a ver cómo quedó este. A ver cómo me sale, porque a veces no salen buenos. Ah, está bien, amigas, miren, está bonito. Aquí lo voy a poner en medio porque nos gusta comerlo así en huejita. Miren qué delicia, amigas, de tostadas. Miren, rápidas. Y si no, y si quieres, sí, mijo, ya. Si ustedes quieren cocer la carne para el caldito, pues la hacen, amigas, porque ahora dije, así sequitas con esa salsita, va a quedar deliciosa. Y con carne cocida, pues queda caldo y lo pueden hacer tomatito y cebolla y ajo, orégano y hacen el juguito y les va a salir bien rico. Más para los niños que se las bañen o les hacen taquitos, algo para que ellos puedan comer. Pruébalo, mijo, a ver cómo te parecen. Sí, saludaste, mijo. Sí, bien, cómo no. Y eso es todo, amigas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones a todos, tanto de mi página como del canal de YouTube. Ayúdenos a compartir los videos. Denle dedito arriba. Y muchas gracias a quien me obsequia estrellitas también. Se le agradece mucho porque me ayudan. Parece que es poquito, amigas, pero de poquito en poquito va llenando el buchito la gallina. Dicen. Muchas gracias. ¿Cómo están, mijo? Muy bueno. Ya ven, amigas, así rapidito pueden hacer comidita. Muchas gracias y muchas bendiciones. Adiós. Le voy a echar limón Ándale, agrégale a limoncito. Ahí se lo puse por un lado y aquí está, mira, el exprimidor de limones. Gracias y bendiciones, amigas. Hasta el próximo video. Adiós. Háganlo, está muy bueno. Buen día, amigas. Miren, aquí está la comida del día de hoy. Unas ricas tostadas, miren, con todos los... Lo que le puse. Miren, son tostadas de carne molida con papitas minúsculas, pero muy bien sazonaditas, muy sabrosas. Con aguacate, miren, ahí está el aguacate, pepinos, rábanos, limón y esa salsita que aquí está la receta en la página, en el canal, con queso de rancho oreado. Le pueden agregar queso mozzarella, cotija, amigas, queso seco que a ustedes les guste. Muchas gracias y muchas bendiciones. Miren, aquí nos queda mucha carne todavía. No sé si les dije en el video que fueron 450 gramos o 500 gramos de carne molida de res. Y aquí hay más tostaditas, miren, tostadas en casa. Muchas gracias y muchas bendiciones. Saludos cordiales de mi parte y de mi esposo Jesús Munguía. Bendiciones, amigas. Hasta pronto.